la tía parece haber querido nacer para ganar. Al menos eso demostró en este Dakar, con el dominio que evidenció de principio a fin para alcanzar su segundo título. Entre los camiones, Airat Mardeyev se consagró por primera vez luego de comandar las acciones con su Kamaz, pero la última semana fue decisiva para esta coronación. Luego del día de descanso, Nani Roma sorprendió al ganar la novena etapa, a pesar de haber perdido en la primera jornada toda chance de repetir el título. El español mantuvo el dominio de Mini y relegó al segundo puesto a su compañero Nasser Al-Attiyah, quien permaneció como líder de la general. Sin embargo, al día siguiente protagonizó un trompo en el kilómetro 300 de la general, dio varias vueltas de campana y se despidió del Dakar a 4 días del final. El primero que pasa es el que le toca y me ha tocado, o sea que nada, un Dakar realmente para olvidar, ¿eh? Un Dakar que empezó mal y termina peor, o sea que bueno, escucha, las carreras son así, supongo que otro día, otro año tendremos mejor inercias, mejor suerte o lo que queramos decir. Nasser Al-Attiyah volvió a imponerse dejando en claro que nadie podría interponerse en su camino rumbo al triunfo. Terranova se lució segundo, en lo que fue su quinto podio en apenas 10 etapas. Con menos de 200 kilómetros de especial, poco se pudo aprovechar en la undécima jornada. Al-Attiyah alcanzó su quinto triunfo en la edición y Yazid Al-Hajji tuvo que abandonar la competencia por un problema con una válvula de su Toyota, cuando parecía que conseguiría un podio en su primer Dakar. La penúltima etapa fue más que destacada para los argentinos, que vimos a Terranova alcanzar su cuarta victoria en esta edición y mostrarse 19 en la general, mientras que Emiliano Espataro se lució con un tercer puesto en las dos últimas etapas para quedar vigésimo. A pesar de haber terminado la competencia antes de lo esperado, nadie podía arrebatarle el título a Nasser Al-Attiyah, quien dominó de principio a fin esta edición. 2011, you know, because the finish... Me acuerdo de 2011 porque la línea de meta estaba aquí. Es un buen recuerdo, fue un momento especial para mí. Entonces me he dicho, la meta está aquí, voy a intentar hacer lo mismo que en 2011. Tras haber cumplido con el día de descanso, Airat Mardeyev consiguió su segunda victoria en esta edición para afirmarse en la clasificación general. Nikolayev y De Roy completaron el terceto de punta a menos de 10 minutos de diferencia. Apenas 49 segundos separaron al ganador de la décima etapa, Eduard Nikolayev, de Mardeyev, quien llegó en segunda posición para mantenerse al mando de la general y completar el 1-2 de Kamaz. Iveco volvió al triunfo en la undécima jornada, en manos de Stacy, quien aventajó al ganador de 2012, De Roy, que no logró ningún triunfo este año. Hans Stacy se adueñó de las dos últimas etapas con su Iveco, pero nada pudo hacer alcanzar el poderío de los Kamaz. El holandés sumó 4 victorias en esta edición, pero recordará siempre aquella quinta etapa en la que perdió más de una hora. La tripulación argentina, encabezada por los hermanos Germano, completó la competencia en el puesto 28. Este año fue Airat Mardeyev quien mantuvo el dominio de Kamaz. Nikolayev y Karginov completaron un podio totalmente ruso.